Buena gente, ¿todo bien? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este gran juego. Ya pasamos las arañas, pero nos empezamos a quedar sin munición y el camino pinta ser bastante largo. ¿Y cuál está habilitada? Está en rojo a la derecha, está en verde a la izquierda. O sea que no tengo que cambiarlo. Tampoco sé hasta dónde tengo que ir realmente, pero eso está obstruido, así que. Bien. Ella parece madriguera más que tela de araña. ¿Para dónde? Allí hay un tren. Vamos a estacionar acá. Y vamos a ver qué tiene ese que está tirado ahí en el piso. Vamos a explorar un cacho. ¿Por qué se anunciaba así? Podía solamente venir y atacarme. Bien. Solo tengo que avanzar. No se escucha más nada. Vamos a ver qué nos depara este camino. Arriba. Voy a pasar y me cae en la cabeza. Oh, eso me están rodeando. Ah, está todo el camino abierto. Fin del camino, me presumo. Tengo que ir por adentro del tren, tengo que empujarlo. Técnicamente tendría que frenarme ahí. Ah, sí lo podía empujar. ¿Por qué me lo suponía? Mucho en explotar eso. Hay algo. Acaba de levantar. Una persona colgada. No, si no me cagué, no, para nada. Acá mataron bocha de gente. Este me hace que me cague todo. Voy a empezar los tiros así, pero brutalmente hacia todas partes. Ah, qué lindo. ¿Te abandono o no te abandono? Me parece más útil la otra. Si no, ya la estaría dejando. Esto está muy bueno. Y bélico al mismo tiempo. Wow.
montón de militares murieron acá. Wow. Qué turbio. No lo esperaba. La cantidad de obstáculos que hay a los costados. Cualquier momento arranco un combate meramente cercano porque me voy a quedar sin munición. ¿Qué onda? Esto se va poniendo más turbio a medida que más avanza. Qué interesante. ¿Y ahora? Tengo que seguir empujando esto. Tengo que romper eso. Parece que voy a tener que romper. No sé si esta cosa lo va a atravesar. A ver si atraviesa. Ay, no. No, no, no. Uy, ¿a dónde carajo fuimos para ahora? El grupo de Pavel avanza hacia Tetriakovskaya, también conocida como Venecia. Me llevan algunas horas de ventaja y avanzan por túneles muy utilizados. Pero los alcanzaré. No cabe alternativa. Y si me llevan horas de distancia y adentro de estos túneles. ¿Eso es otra máscara? ¿Cómo es que esto sigue en pie? Y yo tiro en el piso. Hay algo para arriba, ¿verdad? Y quedó medio machucado, pero bueno. Vamos a subirnos de vuelta. Bueno, tengo luces. Eso es bueno. Con arma bien cargada. Otra vez. No sé qué para esto. ¡Maldita sea! ¿Quién va? ¡Quieto! ¡Disparamos! ¡Vamos armados! ¡Vamos armados! ¡Lo juro por Lenin! No parece del jefe. No reconozco el uniforme. ¿Será uno de los nuestros? ¡Mira cuántas almas! ¡No dispares, tío! ¡Somos civiles! ¡Hay mujeres y niños aquí! ¡Vive y deja vivir! ¿Vale? Somos refugiados de la Línea Roja. Yo estoy al mando, más o menos, aunque no doy órdenes a nadie. Todos los hombres capaces de luchar iban en la otra caravana, medio kilómetro por delante. Su idea era protegernos, pero fueron atacados. Escuchamos el tiroteo. Ya ha acabado, aunque no parece que los nuestros hayan sobrevivido. ¿Y si no volvieron? Así que no podemos avanzar más. Y si damos la vuelta... Nos fusilarán. Parece que te has visto envuelto en más de una pelea. ¿Puedes ayudarnos?
No es por mí, la verdad, pero me dan pena los niños. Me dan pena los niños. ¿Cómo sobreviviremos sin ellos? Quizás sigan vivos. No los des por enterrados aún. Vamos a cargar esto. El tiroteo fue tan ruidoso. Bueno, no es por nada, pero... ¿Y si ganaron? ¿Por qué no vienen a buscarnos entonces? Quizás siguen... Ah, venden cosas. Tan solo debemos esperar. Ah, yo quería robar. ¿Crees que los han matado a todos? Puede que sí. O algo peor. ¿Cómo? Voy a comprar munición. Llevaban mujeres con ellos. Yasha, bendita ignorancia. Eres el más feliz de por aquí. ¿Vamos a ayudar a los nuestros o qué? ¿Cómo vamos a ayudarlos tú y yo solos? Si están atrapados, podríamos flanquear a los bandidos. Pues preparémonos. No iréis a ningún lado. ¿Quién protegerá a las mujeres y a los niños? Pero no podemos dejar que masacren a los nuestros. Ese extranjero nos va a ayudar y tiene pinta de valer por 20 de vosotros, por cierto. Fuiste un idiota al creer en tu Andrew el Herrero. Oh, no hay peligro. Llegaréis enseguida. Y me has arrastrado hasta aquí. Ahora moriremos todos por culpa de tu estúpido herrero. ¡Mierda! Vuelve cuando quieras. Andrei es un santo. Nos liberó y a muchos más antes que a nosotros. Munición, este era el que estaba buscando. Nos liberó para que nos robaran los bandidos. No me queda mucho más. Che, les voy a ayudar, me podían regalar munición. Pues entonces no debería decirle a la gente que no hay peligro, menuda zona. ¿Ustedes siguen discutiendo? El jefe nos salvó de ellos. ¿Qué más darás ahora? Un chico de tu edad no pinta nada, bro. Siempre me pasaban por ahí, pero entonces me llamaron. Bueno. No sé por qué ahora se apagan las luces cada vez que me bajo. Antes se quedan prendidas. Necesito munición, así que... cualquier fiambre que vea por ahí. Ah, pensé que iban a venir conmigo. Conveniente hacer cambio con el vehículo, pero... Deja de lloriquear, no va a venir nadie. Parece que es acá dentro el quilombo. Sí, era acá dentro. ¡Calla, perra! ¡Calla! ¡Calla de una puta vez! Hermano, ¿a qué viene ese silencio? Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no se vayan sin dejar su like y suscribirse. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.